Todo empieza porque yo pertenezco a la tuna de magisterio, soy tuno desde que empecé la universidad y paradójicamente a medida que va pasando los años, pues vamos viendo cómo las tunas pues se están haciendo cada vez más mayores y no va entrando gente joven, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando yo llego aquí a Coín en el año 2006, vengo en mi puesto de maestro de educación musical aquí en Huerta Vieja, además definitivo, pues veo, digamos, el ambiente que se respira en el colegio, que se respira en el pueblo. Veo que hay gente que es fabulosa y creo que es el momento, ¿no?, de hacer algo. No sabía si enfocarlo por tema de un coro, de una escolanía. Entonces, bueno, pues justo en el año 2008 es el 25 aniversario de la tuna de magisterio y pues me propongo, digamos, pues intentar pues hacer algo parecido, pero hacerlo con los niños, ¿no? Se propone la actividad, la verdad que tiene un buen recibimiento y empezamos pues con 15 personas y hoy en día pues somos ya pues cerca de 70. Pero lo más importante yo creo que es inculcarle en ellos pues el amor hacia la música, ¿no? Y como veis, pues nosotros tenemos un repertorio muy amplio. Tenemos música desde canciones actuales a canciones del repertorio popular. Y un poco esa era la idea, ¿no? Y también señalé que, bueno, que existe una serie de instrumentos que están más olvidados, como son aquellos de pulso y púa, bandurria, laúd y guitarra, que también se pueden hacer cosas bonitas con ellas, ¿no? Y la verdad que sí, que hay padres que están muy involucrados en ello, que nos apoyan también en lo que hace falta, y está la secretaria, la tesorera y yo. Pues bueno, pues ahí andamos los pasos que podemos para que ellos estén contentos, hombre, porque es normal, porque cuando vamos a ciertos conciertos, pues claro, lo que cobramos no lo podemos repartir entre tantos. Pero bueno, ahí se guarda ese dinero y para fin de temporada, pues nos vamos donde encarte. No es fácil, no es fácil, y sobre todo en edades ya de adolescencia es muy, muy, muy complicado. Pero bueno, quizás esas bases que se van sentando desde la etapa primaria, cuando llega la adolescencia, ellos te perciben de otra manera. Date cuenta que yo ya dejo de ser su profesor de música, que están conmigo hasta sexto de primaria, y los que siguen aquí siguen porque tienen ese cordón umbilical con respecto al centro, con respecto a la rondalla, o en este caso con respecto a mí. Y yo creo que precisamente esa etapa que las hormonas hacen que estén tan complicados, pues a través de la música, digamos que se facilita el hecho de la motivación. Todos los días tenemos ensayos en los recreos. Entonces, el hecho de que un crío quiera dejar su recreo para estar aquí contigo ensayando, ya dice mucho. Ya dice mucho de lo que ellos sienten y de lo que ellos valoran también, ¿no? Vamos representando a Coín, a la rondalla Huerta Vieja y a Coín. Llevamos los dos escudos, uno del ayuntamiento y otro de la rondalla Huerta Vieja, y vamos representando donde vayamos, pues vamos dando la nota. Hay estudios que ya lo corroboran, ¿no? De que la música desarrolla el intelecto, pero quitando eso, sobre todo los valores grupales, de pertenencia a un grupo, de respeto hacia tu compañero, de saber estar ante un público, esas sensaciones, esas vivencias que muchos de nosotros, pues cuando llegamos a adultos, pues dejamos de tenerla. Y verdaderamente te forman, porque oye, el día de mañana pues vas a una entrevista de trabajo y aquella persona que está acostumbrada a hablar en público, pues también eso se nota. Y eso pues es uno de los puntos después a destacar en esa entrevista de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues son experiencias que intentamos que marquen en su personalidad y en su formación. Y bueno, pues la verdad es que todo lo que es la disciplina, el hecho de la música, que aquel que es músico lo sabe, tú te puedes sentir alegre, puedes estar triste, te puede haber dejado una novia, puede haberte peleado con un amigo, que la música nunca te falla, siempre está ahí. Hombre, una educación también muy buena para ellos, porque hombre, es lo que Antonio ha dicho, que a la hora de expresarse, a la hora de su estudio, y claro, eso es lo que le abre el cerebro a estudiar más. Eso como unas, pues ahora mismo son pequeñitos y eso lo absorben todo. Todo lo que tú le puedes meter ahora, pues claro, a la hora de cuando sean grandes, hombre, yo creo que eso, y después la educación que tienen y todo, hombre, yo creo que todos los padres están contentos por todo, pero bueno. La verdad que es lo que siempre les digo a ellos, esto va a ser lo que ellos quieran que sea. Depende del compromiso que ellos tengan con el grupo, pues conseguiremos más o menos. De hecho, ahora, por ejemplo, nos han invitado a un festival de música en Italia, en un pueblo de Milán, y estamos haciendo gestiones pues, para irnos los 60 y tantos a Italia y bueno, pues ser en cierta medida embajadores de Coín y de la comarca del Guadalhorce. Entonces,
nunca se sabe. Hemos solicitado también el casting para Tú sí que vales, sobre todo por buscarle a ellos una motivación. Buscarle a ellos una motivación, que experimenten, que tengan esa vivencia, que disfruten con la música, ¿no? Hombre, Antonio y todos, pues lo que queremos es que una rondalla en condiciones, que sea mientras más mejor. Pues por lo visto ya han entrado ahora 20 nuevos, que bueno, la verdad que hay gente que hay todavía en iniciación, que quieren entrar, pero bueno, se les tienen que hacer sus pruebas, porque es normal, no puede llegar el primer día y entrar ahí a la rondalla, tiene que pasar unos exámenes, y bueno, pues cuando lo pasan, pues están metidos en la rondalla y se les hace su traje y sin problema. Que lo que queremos, hombre, que está todos unidos, como Antonio está diciendo, un grupo de amigos, que ya no somos ni padre, ni maestro, ni profesor, sino compañeros. La verdad que nos sentimos tremendamente orgullosos por recibir este premio, que para nosotros es un orgullo que todo el municipio pues nos considere en tan alta estima y nos dé este galardón. Yo mucho orgullo por el pueblo y por darnos el premio a la rondalla Huertas Viejas, que es muy orgulloso por todo, hombre, y que yo mayormente por los niños que están ahí, por apoyarlo a ellos, y hombre, la verdad que muy contento, la verdad que sí. Mi fe.